Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí estamos a partir de este momento en su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Hoy es viernes 13, 13 de marzo del año 2020, una servidora Edith Febles acompañándoles. Gracias a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, eso dependiendo, por supuesto, su señal de cable y a los que nos sintonizan a través de nuestras plataformas, particularmente a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a tanta gente que está ahí pendiente, a los que se suscriben en el recuadro superior derecho en rojo, ustedes pueden suscribirse, compartir el material eh, y, bueno, siempre ayudan a colocar esta plataforma y a hacer más intensa la voz que se escuche un poco más allá. Hemos tenido preocupación en las últimas horas por el tema del coronavirus. Eh, debemos trabajar eh, de alguna manera para suplir los conocimientos necesarios. Es una enfermedad. Nueva y hay muchas preguntas. Vemos a mucha gente haciéndose preguntas, eh, sobre todo en las redes sociales. Por eso hemos querido preparar para el día de hoy un programa especial para responder esas inquietudes. Hasta esta hora de la mañana han recibido aproximadamente 25 preguntas. No tendremos espacio para todas, pero sí formularemos, en la medida de lo posible, las más eh, relevantes que puedan ser de utilidad para la comunidad. Hoy he decidido hablar de este tema en momentos en que, por ejemplo, hoy fui a un supermercado y encontré muchas de las despensas vacías porque ayer mucha gente fue con muy asustada, se llevaron todo el papel. En ese supermercado, en particular, hoy no había agua en la mañana. Entonces eh, hay una especie de pánico que viene, sobre todo fundamentado por la cobertura de prensa internacional que ha tenido este tema. Cuando la gente ve lo que ocurre en otros países, hay tanta razón para el miedo como como podemos resolver esta situación, a qué podemos eh, qué podemos esperar. Ese es el tipo de preguntas que hoy formularemos a profesionales. Por supuesto, no quiero dejar de citar y de mencionar que el próximo domingo vamos a estar eh, votando todos los dominicanos y dominicanas. Frente a esta situación, lo que están recomendando es un poco de distancia, no hay ningún riesgo. Usted se lava la mano antes de salir y después que llegue a su casa y también eh, dentro de los colegios electorales. Si hay personas que podrían tener tos o demás, uh, la, según una instrucción... Del Ministerio de Salud, requerimiento de la Junta Central Electoral, se le daría prioridad a estas personas para que ejerzan el derecho al voto. Así que vamos a ir a votar, es crucial para nuestra democracia ese ejercicio. Sabemos que, como recordarán, se, esta, estas son unas elecciones que se paralizaron, por lo tanto, es vital que acudamos a las urnas. Cuando yo regrese a esta pausa, estaré con tres profesionales especializados. Por un lado, estará la doctora Karen Tamariz. Karen Tamariz es una Persona, eh, colaboradora habitual de este programa. De ella, de hecho, ella fue la de la idea de realizar este programa en el día de hoy especializada en farmacia. Ahora que tanta gente anda comprando. Eh, vitamina C, por ejemplo, corriendo para las farmacias que se agotaba la vitamina C. Vamos a hablar con Karen sobre el tipo de medicamentos y los procedimientos y lo que no deberíamos tomar nunca frente a, una, a un episodio de coronavirus, por ejemplo. También vamos a tener al médico epidemiólogo salubrista, eh, el doctor eh, Carlos Félix. El doctor Carlos Félix es coordinador del programa de control de infección del Hospital Infantil Robert Ritt Cabral. Y vamos a, a conversar con un médico joven dominicano, un médico especializado de esas voces que uno quisiera escuchar más, el doctor José Díaz, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Díaz es infectólogo pediátrico con especialidad en ciencias médicas en la Universidad de Tokio. Además, eh, esto tiene énfasis sobre todo en microbiología y, y en virología. Así que vamos a hablar con alguien que tiene conocimiento de lo que está ocurriendo actualmente. Así que formulen sus preguntas estos tres profesionales. Me voy a la pausa y estoy regresando de una vez diciendo la cosa como es.